de Tigres Rugby Club, inicio a instancias de el Campeonato Argentino de Uniones, el seleccionado menores de 18 de Salta se enfrenta a Mar del Plata y vamos a estar transmitiendo el partido para todos ustedes. Es por Salta, tercer tiempo y Cablevisión siguiendo al Rugby Salteño, arrancando la temporada fuerte con este el único partido que va a tener el seleccionado de Salta jugando de local aquí en nuestra provincia. Después se vendrá. Viaje hacia Mendoza, en Cuyo, y luego habrá un partido ante Rosario en el concentrado que se va a estar jugando en la provincia de Santa Fe. Cae la lluvia en el campo de juego de Tigres Rugby Club, San Lorenzo siempre a pleno, Tigres siempre a pleno, agradecemos al club que nos está recibiendo y vamos a estar viviendo entonces lo que van a ser estos 80 minutos con el debut del seleccionado salteño que viene de jugar un cuadrangular y viene de hacerlo de gran manera en Mendoza. Allí enfrentó precisamente al rival con el cual va a estar jugando el día de hoy. Allí jugó ante Mar del Plata y le ganó por un punto, 38 a 37 en lo que fue este cuadrangular jugado allí en Cuyo. Hoy se van a ver las caras por la primera fecha del Campeonato Argentino y están todos invitados. Bienvenidos. Yo sé cómo transformar un momento cualquiera en un momento especial. Que el Imperial Stout va muy bien con esta gondiola y que la Amber es una cerveza roja que tiene un sabor con notas dulces. Yo sé que la de trigo es fresca, con un toque cítrico y que a ella le va a encantar el aroma y el amargor del Imperial IPA y que yo ya empecé a disfrutar de esta lager dorada e intensa. Sabemos que sabes, por eso hacemos una cerveza así. Se lo dice Imperial. Saber tiene su recompensa. Dale paso a lo nuevo. La automotriz Jack Motors, con más de 50 años de experiencia, llegó a Salta de la mano de Mia Motors. Pasa por Avenida del Bicentenario 1020 y conoce nuestros subs, pickup y utilitario. Proba un Jack y financialo a tu medida. Te esperamos en Mia Motors, concesionario oficial Jack Motors, en Avenida del Bicentenario 1020 o ingresa a www.miamotors.com.ar. Marinaro, Miami Ice, refresca tu verano. Yo siempre quiero tomar Marinaro, Miami Ice, refresca tu verano. Si quieres conquistar a tu vecina, en vez de comprar flores, llevaré granadina. alarma Reacciona de la misma manera alertando en segundos desde tu equipo de alarma a nuestra central de monitoreo que opera las 24 horas, los 365 días del año, atendiendo todos los requerimientos necesarios para que puedas dormir tranquilo. Su paz y tranquilidad es lo más importante. Ofrecemos un servicio para que mantengas tu atención en lo que realmente importa, tu familia. SIS Alarma. Bueno, otra vez, amigos, bienvenidos a esta transmisión. Es ¿eh? partido por el Campeonato Argentino Juvenil. Estamos en Tigres el Rugby Club. Ustedes ven la lluvia llovizna, intensa, aquí en San Lorenzo. Vamos a vivir este encuentro. El único que va a jugar Salta por el Campeonato Argentino en esta edición 2019, el Campeonato Juvenil Menores de 18. Salta que recibe la presencia del seleccionado de Mar del Plata, que ha llegado y que. Está por jugar también la primera fecha, al igual que Rosario, que recibe en Rosario al seleccionado de Cuyo. Esa es la zona que le toca integrar al seleccionado salteño. Esos son los club las uniones al cual va, va a estar enfrentando en esta edición 2019 del Campeonato Argentino. ¿eh? Con el público que ha llegado estoicamente, hoy ha habido partidos de juveniles aquí en Tigres, ha estado jugando... El club anfitrión Tigres, lo hemos visto también que ha estado jugando con el Jockey Club de Salta y también la visita del Jockey Club de Tucumán. Obviamente, la zona del Quincho de Tigres es el lugar donde más gente hay, ya que allí pueden acobijarse de lo que es la lluvia. Nosotros estamos bajo techo, pero al haber viento también nos llega la llovizna que moja y realmente mucho. Hoy el árbitro del partido será de la URBA el árbitro Córdoba de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que va a estar impartiendo justicia entonces en este primer encuentro que va a jugar el seleccionado de Salta. Seleccionado de Salta que va a formar, va a formar con los siguientes 15, con la número uno, las los primeras líneas, la uno para Gonzalo Tinganelli, jugador de gimnasia y tiro, la dos para Valentín Richer, la tres para Nahuel Maestro también de gimnasia y tiro. El subcapitán va a ser el segunda línea con la camiseta número 4. González Tadeo, Lucas Luque tendrá la número 5. Cuando vemos allí ya al seleccionado de Mar de Plata que viene, también se preparan los mayotitos. Vamos a completar la formación del seleccionado salteño: la 6 para Indalecio Marice, la 7 para Nacho Marquíguez, la 8 para Juan Catalano, la 9 para Lucas Jándula, la 10 la tendrá Bernabé López Fleming. Con la 11 va a jugar Santi David. La camiseta número 12 para Mariano García Cárate. La 13 para Baltasar Osú. La 14 para Tomás Elizalde. la 15 para Leonardo Gea. Allí la última arenga bajo las haches del seleccionado salteño. Se prepara también Mar de Plata. Tratando de ingresar. Obviamente es el momento en donde el capitán, en este caso el capitán de Salta es Leo Gea. De universitario estará tomando la palabra para arengar a sus compañeros, a dejar todo en estos primeros 40 minutos que nos va a tocar vivir aquí desde Tigres Rugby Club. Ya se encuentran los planteles, se encuentran los equipos, estamos preparados y listos para vivir entonces este partido jugado hoy, sábado 9 de marzo, abriendo la primera fecha del campeonato argentino. Junto a Sport Salta, tercer tiempo. Y a través de Cablevisión en HD ustedes están viviendo las alternativas de Mayotitos y el seleccionado de Mar de Plata. Allí ingresa el 15 local, camiseta Bordeaux, la tradicional. Seguramente se eriza la piel de los jugadores que estarán entonces viviendo su primer campeonato argentino. Hay varios de ellos que ya han tenido su experiencia el año pasado, que al haber jugado con corta edad, han tenido y van a tener la posibilidad de jugar este campeonato también. Se posicionan para la fotografía, la fotografía del plantel. Se prepara Mar del Plata también para ingresar ahora sí al campo de juego y allí está el seleccionado de Mar del Plata. Se conocen y mucho estos dos planteles que vienen de jugar hace un par de semanas en Cuyo, en Mendoza, un cuadrangular que ha servido para la puesta a punto y para saber dónde se estaba parado pensando ya en esto que va a ser la competencia de las uniones de rugby en las divisiones M18 que disputa el campeonato argentino juvenil. Hermoso, espléndido el club Tigres. Lamentablemente la, la lluvia va a generar que el campo de juego eh, sufra algún inconveniente ya sobre el final del partido. Se trabaja mucho en las canchas de los clubes salteños para poner a pleno y realmente está a pleno la cancha de Tigres, la cancha principal. Han estado jugando en las canchas auxiliares también, hoy los juveniles. Preparamos. Primeros 40 minutos, cronómetro en cero. El partido que va a dar inicio. Ya está el árbitro, está todo listo. Y nosotros lo vivimos a través de tercer tiempo, Sportsalta Salta y Cablevisión. La transmisión en conjunto, llevando las alternativas de lo que es este partido, este encuentro, por el campeonato argentino. El kickoff va a patear la apertura de Mar de Plata, está todo listo, chequeando el árbitro también, que esté todo OK, aquí en la mesa de control, donde se encuentra Dardo Bisburg, donde se encuentran los árbitros auxiliares. Está también aquí colaborando con el árbitro principal que es de la urba, Iñaki Barraguirre. También se encuentra Sebastián Colabino, son árbitros de la Unión de Rugby de Salta. Hoy con la compañía acá muy cerca de Lucio López Fleming, ¿eh? con quien estuvimos compartiendo la transmisión de lo que fue la despedida. Excelente despedida de Lucio López Fleming. Enseguida vamos a pedirle algunas palabras a Lucio, que sabemos está entrenando. Divisiones juveniles de lo que es el rugby del Jockey Club de Salta. Un staff de lujo creo que tiene una de las juveniles porque he visto a varios ya exjugadores que están siendo parte del staff de entrenadores de la M17, M16 del Jockey, del Jockey Club de Salta. Vamos a robarle dos palabras. Lucio, ¿cómo estás Lucio? Bienvenido. Hola, ¿cómo andás? Hoy, hoy con la M16 acá en Tigres. Sí, hoy nos tocó venir acá a Tigre. Este, con la, la, todas las M y bueno después nos quedamos a ver este partido. Lamentablemente el clima no ayudó para que sea una linda tarde de rugby, ¿no? Bueno, decía que está, está este, lloviendo, esto, esto complicó. ¿Cómo lo ves a Salta hoy? ¿Qué, qué esperas de Salta? Eh, la verdad no, no, no vi mucho, este, pero sí conozco a algunos jugadores de jockey, que tienen... creo que tienen muchas condiciones, pero... Este, lo que sí, sí sé es que estuvieron haciendo una linda pretemporada. Este, así que después vi, vi un partido, creo que lo, lo, lo subieron ahí en YouTube de, de Mendoza. Este, y hay, hay jugadores interesantes. Espero que, que sea un lindo torneo este, todo este torneo, ¿no? Bueno, en particular vas a ver al 10, ¿no? Bernabé. Y sí, bueno, está Bernabé. A ver, vamos a ver a ver si... ¿Es primo, sobrino? Es eh, sobrino mío. Sobrino. Y este, bueno, esperemos que juegue bien Bueno, ahí está, la palabra de Lucio López Fleming eh, El histórico jugador del rugby salteño Arranca el partido, cronómetro en marcha Comienzan entonces los primeros 40 minutos La pelota que la tiene precisamente Bernabé López Fleming que... Eh, va directamente al piso, es la pelota que está del lado salteño, la va a mover el jugador de gimnasia de tiro, el medio crown es Lucas Jándula. La utilización del pie, la juega al fondo, el equipo salteño, vamos a ver cómo reaccionan los jugadores ante la llovizna, la lluvia que ha caído durante toda la noche y también gran parte del de día de hoy. Seguramente va a ser complicado el manejo de pelota, el manejo de balón. Va a haber line, eh, lo, así lo, lo está marcando ya Sebastián Colabino, a la altura de donde ha pateado el jugador de, de Mar de Plata. El line va a ser para el seleccionado de Salta, de quien ya dimos entonces la formación eh, titular, con un montón de gente, con paraguas acá acompañándonos. Hay gente que... Este, está siguiendo las alternativas del partido. Realmente, muchísimo público, a pesar de la lluvia, a pesar de la llovizna, ha llegado el día de hoy aquí a Tigres Rugby Club. La bajaba Ignacio Marquíguez para eh, Lucas Jándula. Llega bien la cobertura del seleccionado de Mar del Plata, sin embargo, todavía tiene la pelota el equipo salteño. Casquete rosado para el jugador que ponía adelante la pelota. Dinámica en el juego salteño. Allí sí, un pase que no es del mejor, pero la tiene Santi David, que la va a bancar. Aguanta. La arremetida de los jugadores eh, marplatenses y está entonces Salta, camiseta Bordó con el estreno de esta camiseta, nuevos sponsors, entre ellos Farmacia Fleming, eh, que siempre nos está apoyando a nosotros. Estamos en el arranque del partido, los primeros minutos, con buena actividad del seleccionado salteño, que eh, indudablemente eh, va a buscar ganar aquí en casa, va a buscar ganar de local. Eh, avanza. El equipo de Salta todavía ha pasado. Eh, están prácticamente en mitad de cancha. Allí se estaba llevando adelante el juego por el momento. Van a buscar el line. El árbitro lo decimos, lo dijimos ya, es de la unión de Buenos Aires, de la urba. El árbitro de apellido Córdoba. Y las primeras instancias de este partido que va dejando entonces a Salta con la actitud de salir desde el inicio buscando lastimar al equipo visitante. Decíamos que estos dos planteles, estos dos equipos, se conocen y mucho. El último antecedente es la victoria de Salta, tan solo por un punto, en lo que fue el cuadrangular que estuvieron jugando en la provincia de Mendoza. Lucas Jándula para Bernabé López Fleming. Bernabé para Osú, la pelota que juega de una punta hacia la otra. Allí avanza el equipo salteño. Decíamos, la actitud es buena, la del de juvenil, equipos del seleccionado Bordeaux, que ha salido con todo en estos primeros minutos que se va jugando de este partido. Bajo la lluvia, bajo la llovizna, mucha gente decíamos que estoicamente está bancando la lluvia, los jugadores que. Están intentando tener el manejo de pelota que decíamos también va a ser complicado. En el día de hoy avanza el pack salteño, buscando entonces llegar al primer try en estos primeros minutos. Se involucran allí varios jugadores, van a jugar cortito, van a hacer el juego lento, intentan los forwards. Hay ventaja, lo marcaba y vuelve hacia la ventaja. El árbitro va a ver penal. Vamos a ver qué es lo que decide. El capitán de Salta es Leonardo Gea, de Universitario. La van a jugar. Eso es lo que dispone el seleccionado salteño. La va a abrir Lucas Jándula. Arrancan allí los jugadores salteños intentando llegar al try. Es una linda posibilidad, linda chance para el equipo Bordeaux. Que desde el arranque va mostrando querer llegar al try. Llega al try, se lanzan y es try de Salta el primero para el seleccionado local, el primero para el seleccionado salteño. Por allí veíamos involucrados varios jugadores, entre ellos también estaba Juan Catalano. No hemos podido observar quién ha sido el que ha apoyado el try para el seleccionado de Salta, pero Salta que ha mostrado. Reitero con la actitud desde el arranque, esta ganas de querer arrancar el partido lo logra apoyando y poniendo los cinco primeros puntos para Salta que está ganando entonces el partido 5 a 0. El pateador es el capitán Leonardo Gea, si no me equivoco, va que es el fullback del equipo, la conversión y Salta gana 7 a 0. Cuando van transcurridos 5 minutos del primer tiempo, el seleccionado de Salta lo gana entonces 7 a 0 en la lluviosa tarde aquí en San Lorenzo, aquí en Tigres, con gente de todos los clubes que se ha llegado a ver el partido entre el seleccionado de Salta y el seleccionado. De Mar del Plata. Es bueno entonces el arranque que tienen los dirigidos por Paulino Herrera, Sebastián Osú y también Alejandro Chaneton, uno de Tiro Federal, Paulino Herrera, Sebastián Osú del Jockey Club de Salta y Alejandro Chaneton de Gimnasia y Tiro. Son los entrenadores, el staff de entrenadores de este seleccionado salteño que. Después de estos cinco minutos, entonces están ganando 5 a 0. Han abierto el marcador. Ha llegado el try para el equipo salteño. Que no tiene que aflojar. Porque, como decíamos, se conocen y mucho. Y los partidos que han tenido como antecedente estos dos planteles no han tenido diferencia mayor entre unos y otros. Ahora sí busca Mar del Plata por el centro del campo de juego. Las primeras líneas en acción. Va el Pilar al piso. Siguen intentando por ese sector de la cancha. Ya hay rack. Está Juan Catalano agazapado allí para ver si puede volver a obtener la pelota. Por el momento la pelota la tiene el seleccionado de Mar del Plata. El trébol. La utilización del pie. La pelota que queda adentro. No, levanta el banderín Iñaki Barraguirre. Árbitro de la Unión de Rugby de Salta, que es uno de los jueces de touch que tiene este encuentro, que tiene este partido. Y va a haber line cuando hay charla ahí entre el árbitro y el juez de touch. Seguramente se les hace complicado también. La cancha ha sido marcada, precisamente cuando llegábamos nosotros cerca del mediodía estaban marcando el campo de juego, pero la lluvia ha lavado. Lo que ha sido la marca de la cancha, aunque todavía se sigue viendo, se hace realmente complicado ¿eh? el poder estar observando y a eso sumado la lluvia, seguramente es mucho más complicado todavía. La pelota que la recupera el seleccionado de Salta. El pase que no llegaba allí a manos de Bernabé de López Fleming. Era García Ascárate, el que tiraba el pase cuando iba cayendo. De todas maneras, la pelota debe estar enjabonada y es complicado tener o atrapar un pase. Esto es algo que vamos a ver durante todo el partido, durante los 80 minutos. Seguramente la presencia del Nocón estará presente en más de una oportunidad. Más allá de todo, de todo esto, la pelota, la guinda todavía la tiene el seleccionado salteño. Van preparando una jugada, se hablan en la línea. Viene el line de Salta que ha jugado prácticamente a la cola. El tapping la obtiene allí el seleccionado de Mar de Plata que recupera entonces la guinda ya en mitad de cancha. Otra vez el tackle es bueno del número 16 de Salta que es Gonzalo Tinganelli, uno de los primeras líneas salteños que vuelve a taclear, pero la pelota todavía la tiene el seleccionado de Mar de Plata, ve allí penal el árbitro del encuentro, estamos transmitiendo el partido a través de Sports Alta, de Tercer Tiempo y de Cablevisión, hoy en diferido a falta de internet, íbamos a estar en vivo y en directo, hoy a la noche ya nos dio el ok la gente del canal, vamos a estar y el agradecimiento a Franco Espósito, van a estar viendo el partido íntegramente hoy por la noche en Cablevisión. Es una linda jornada como para llegar a casa y sentarse, tomarse un cafecito y ver otra vez el encuentro. Con varias cámaras. GMT Multimedios, Sport Salta y tercer tiempo. Mostrando la victoria parcial hasta acá. Del seleccionado salteño. Por 7 a 0. Cuando vamos llegando ya a los 10 minutos de juego. El line para. Mar del Plata, otra vez jugado la cola, no es bueno online, no había sido bueno online que había tirado Salta, tampoco el de Mar del Plata. Va a haber Scrum, había no con y es lo que le decíamos: la pelota debe estar enjabonada, va a estar complicado, y esta va a ser una de las contantes en este partido. El único encuentro que tiene Salta de local. Cuando hoy algún medio hizo oficial. Lo no oficial todavía, pero ya había rumores, veníamos diciendo de que los Pumas van a jugar en Salta el próximo 10 de agosto. Esta información la venimos manejando desde el año pasado, a fines de año pasado. Todavía no se ha hecho oficial, si bien existe la gran posibilidad y a todos nosotros nos entusiasma de que los Pumas vuelvan a jugar acá en Salta, sobre todo en una temporada en donde se va a estar jugando la Copa del Mundo previo a viajar para jugar por la Copa del Mundo. Se estaría jugando Puma Sudáfrica el 10 de agosto aquí en la provincia de Salta. Así que vamos a estar atentos a cuando se haga oficial. Sabemos el trabajo que hace la Unión de Rugby de Salta con el apoyo del gobierno. Sabemos que se está buscando esto y que está muy cerca de lograrse. Se le caería la pelota a Juan Catalano, jugador del Jockey Club de Salta, no com. El octavo salteño intentaba salir jugando, jugador que estuvo en la semana en Tercer Tiempo Radio, en FM Profesional 89.9, charlando junto a Santi y David en lo que había sido la gran previa de este partido y nos comentaban del entusiasmo, las ganas y la confianza a partir del trabajo, el buen trabajo que han venido realizando en la pretemporada, el equipo salteño que avanza allí con el pack de forward y lo lleva para atrás al pack. De Mar del Plata. Ahora sí, arranca Juan Catalano, la pelota que le era manoteada por el jugador de Mar del Plata. Hay penal. Decíamos, el entusiasmo a partir del trabajo bueno que ha venido realizando Salta en la pretemporada con eh, un trabajo diferencial especializado en el gimnasio Bios de Nahuel García, donde han estado trabajando. El esfuerzo lo ha hecho la Unión de Rugby de Salta para que. Obviamente, estos chicos tengan la mejor preparación pensando en lo que va a ser, en lo que es ya este campeonato argentino. ¿eh? Pedimos mil disculpas, el servicio de internet ha imposibilitado hoy poder salir en vivo, pero apenas termina el encuentro, ya lo están viendo aquí, a través de la señal 2 de Cablevisión, estamos en HD transmitiendo este partido. 13 minutos penal. Vamos a ver la patada de el jugador de Mar del Plata que tendrá la opción de sumar 3 puntos. 7 a 0 lo gana el seleccionado salteño. El pateador de Mar del Plata con la número 11 Julián Soberón se prepara y se concentra en la patada a larga distancia frente a los palos. Lleva Buena potencia, no es buena la dirección. Y el partido sigue 7 a 0. No hay conversión para la patada entonces del de jugador soberón de Mar del Plata. Siguen ganando los Mayoatitos. Que tienen varios jugadores que han estado en concentraciones nacionales. La patada de la apertura, Bernabé López Fleming del de Jockey Club de Salta. Vamos a ver qué hace el jugador. Ataca. Con una sonrisa en el rostro, el jugador de Mar de Plata que va a intentar entonces restar en el marcador. Esto recién comienza, falta muchísimo. Salta, lo gana 7 a 0, pero vamos a ver qué pasa al finalizar de este primer tiempo. ¿Cómo se van a ir al descanso? Intenta por el centro del campo de juego, el equipo de Mar de Plata que gana metros, allí el pase que no es bueno, esto permite la presión del equipo salteño que llega bien, intenta recuperar la pelota, vamos a ver si logran pasar el rack, son fuertes los salteños, pero la pelota queda todavía del lado de Mar de Plata, estuvo muy cerca ahí de recuperar el seleccionado local, el seleccionado Bordeaux, que decíamos tiene tres jugadores dentro de concentraciones nacionales, enseguida vamos a estar hablando de ellos, porque el juego nos lleva a hablar de lo que es por ahora el ataque y la defensa salteña, intentando recuperar rápidamente la pelota para ponerla otra vez en ataque. Logra allí quebrar la línea defensiva. Mar de Plata ganando otra vez varios metros. Hay penal de salta. Vamos a ver si la juega rápido o no. Va a tomarse su tiempo. La van a jugar online. Consultan, hablan entre ellos. Sí, la van a jugar online. Y se va a generar entonces una linda chance. Para Mar del Plata. Tiene que defender el equipo salteño. Cuando veo la panorámica. Las sombrillas. La gente abajo de las sombrillas. Tratando de resguardecerse. Pero han venido. Están acá. Apoyando al seleccionado salteño. Que por el momento. Ya ha pasado los 10 minutos. Estaremos en 15. Enseguida voy a estar. Dando nuevamente el tiempo. Sí, estamos en 15.45. Lo gana Salta. 7 a 0. Juegan en line. Intentan el mall. La pelota que va a tener que salir. No ha progresado allí el mol. Sí van a intentar con el juego corto. Y salta que va abajo. Intentando defender. Habrá que estar atento, habrá que defender esta pelota en el ataque. Uno de los primeros ataques que tiene el seleccionado de, de Mar del Plata. Reaccionan bien los, los salteños. Ya hay ventaja para el equipo. Mar Platense se cobra entonces el penal y Mar de Plata que va a seguir intentando entonces en el ataque. Vamos a ver si la juegan otra vez al, al line, intentando otra vez jugar con el mol. Y los chicos de, de Salta que tendrán que oponer resistencia, entonces otra vez para tratar de salir de esta, de esta situación. ¿eh? Sigue lloviendo aquí en San Lorenzo y estamos con la transmisión del partido entre Salte y Mar del Plata. La pelota que sale escapada, hay ventaja, recupera el seleccionado salteño y va a haber no un uno con... Va a haber Scrum para, para Salta, que ha mostrado estar fuerte en su pack de forward. Quiero marcar la patada del penal del de jugador de Mar del Plata, el respeto total que ha tenido el público en la patada. No hubo un silbido. De eso se trata el rugby, de valores que son aplicables en la cancha y también en la vida. Eso es lo que tratamos de transmitir con tercer tiempo. Ahora. Va a jugar la pelota con Bernabé López Fleming, Lucas Hándula llega la tapa ahí del jugador de Mar del Plata pateaba con presión el apertura Salteño lo veo a los muchachos ya totalmente empapados dentro del campo de juego el 15 titular y por acá en el gaseo están los árbitros auxiliares no los veo a los suplentes un plantel de 23 convocados para el día de hoy y 25 jugadores disponibles para lo que es este campeonato argentino. Que se juega y es el único campeonato argentino que juegan las uniones de rugby por la suspensión del campeonato de mayores, que esta temporada, al igual que el año pasado, no se, está, no se va a jugar con un panorama del rugby a nivel nacional e internacional que va cambiando. Se habla de la Liga Sudamericana. Se habla de lo que es la Nation Cups y la competencia global. Y el formato del rugby aquí en Argentina, hablando del profesionalismo y el amateurismo, que esperemos no se pierda. Esa cultura de rugby que tienen los clubes es realmente importante sostenerla. ¿eh? Hay algún jugador que se está dando los botines, por eso ha parado el cronómetro. El árbitro del partido era Juan Catalano, que se reincorporaba allí. También hay otro jugador antándose los, los botines. Gana Salta. 7 a 0 a Mar del Plata. En esta primera etapa, cuando ya estamos prácticamente llegando, 19 minutos 36. Estamos casi ya en los 20 minutos. De este primer tiempo, recordando que en la zona hay otro partido, Rosario juega ante Córdoba. Enseguida vamos a estar con los resultados de otros encuentros, recordando que el próximo fin de semana da arranque ya el campeonato regional. Y entre uno de los partidos esperados, vamos a estar en cancha de Universitario para Universitario, Jockey Club, Choque de Salteños. Gimnasia y tiro que estará visitando a Tucumán Rugby de visitante. El árbitro que hace seña del derrumbe allí del, del Scrum. Hay Scrum para Salta. Y no para de llover. Y los camarógrafos que estoicamente también están acá acompañándonos. En una jornada de mucha lluvia, mucha agua acá, en San Lorenzo y en toda la ciudad capital de Salta. Ahí friki para el seleccionado Bordeaux. La patada de Mariano García Azcárate... jugador que ha sido convocado a la concentración nacional que hubo en Hindú Club hace muy poco tiempo. También asistieron a esa concentración Baltasar Su e Ignacio Marquiegues, tres jugadores salteños que están siendo vistos a nivel nacional con posibilidades de vestir la camiseta del seleccionado argentino de rugby, con grandes chances. En el caso de García Azcárate, jugador de universitario, y en el caso de Baltasar Osú, del Jockey Club, Nacho Marquiegues, que es de gimnasia y tiro. Vamos a ver si puede ganar la pelota acá Marquiegues. Eh. Segunda línea de mucha altura. El jugador de gimnasia. La pelota que la tiene Mar del Plata. 7 a 0. Un try marcado por el seleccionado Salteño. A los 5 minutos del primer tiempo. Tray convertido. Lo gana entonces el 15 local. Bueno, avanza allí el seleccionado de Mar del Plata con el pick and go. El juego lento. No se espera el seleccionado de Salta que se planta bien allí con un doble tacle intentando pescarla alguno de los jugadores salteños. Ya está jugando con ventaja. El seleccionado de Mar del Plata que intenta otra vez entonces en el ataque en la transición utilizando las piernas dos tres jugadores de Salta derribando a ese jugador de Mar del Plata la agarra el medio visitante llega el tacle de los mayotitos la pelota que ahora sí es disputada puede quedar para cualquiera de los dos sin embargo queda del lado de el equipo visitante que sigue en franco ataque. Buscando por un lado, buscando por el otro, intentando quebrar la línea defensiva. Allí lo traban arriba. No pueden quitarle la pelota al jugador de Mar del Plata. Es Mar del Plata el que ataca en esta oportunidad, en este momento, intentando llegar al try. El primero para ellos, pero está salta, parándose en defensa y haciéndole difícil la situación de poder obtener puntos al equipo. Mar Platense, que sigue, que intenta, que va con los forwards. Ahora vuelve hacia atrás el árbitro Córdoba. Marca penal. Mientras ahora a la lluvia se le suma el viento. Y vamos a ver cuál es la decisión de... Los jugadores de Mar de Plata, ¿qué es lo que van a hacer en este momento, en esta oportunidad? ¿Qué es lo que van a intentar? La van a jugar online. En la apertura la juega entonces online. Otra vez chance. Van a jugar otra vez al mol, Y ya desde hace algunos minutos que nos encontramos con el ataque de Mar de Plata, camiseta blanca, la bordó tradicional del de seleccionado salteño de la Unión de Rugby de Salta que ha estado no ha concentrado en esta oportunidad que se han juntado a comer antes de venir aquí a, a Tigres Mar del Plata ha llegado el jueves por la noche vía aérea y estaban a la espera del partido que hoy ya se está jugando acá en Tigres en San Lorenzo con entrada totalmente libre y gratuita para que la gente tenga la posibilidad se han armado tribunas que son del municipio de San Lorenzo para la mejor comodidad del público la pelota que la tiene salta, la ganaba allí en el line. Vamos a ver si podemos salir de esta situación y generar un poco más de oxígeno para el equipo salteño. No ha podido zafar mucho, están todavía en aquel sector del campo de juego. Ya estaremos cerca de lo que es la mitad de esta primera etapa. Estamos en 25 minutos 20. Y el juego se va haciendo algo lento allí. Estaría bueno ya esperar la llegada de un nuevo try para el seleccionado salteño. Es lo que todos queremos. La tiene la pelota, salta, la lleva, salta. El penal que es marcado por el árbitro del partido vuelve a tener obtención del balón a partir de. La indisciplina del seleccionado salteño, el seleccionado de Mar del Plata. Tercer tiempo es por Salta, Cablevisión. Ustedes están viviendo el partido completo. Desde Tigres, en una jornada lluviosa en la ciudad. Hemos estado de muy temprano. Se viene entonces el lanzamiento en el scrum, empuja ahora sí bien, va girando ese scrum. Vamos a ver qué es lo que cobra el partido, el, el árbitro. Ahí cobra, entonces giraba el scrum. Y será difícil hacer pie también con los botines allí en en el campo de juego, ya vemos que algunos sectores de la cancha están, están marcados, pero por el momento se la viene bancando y bien, la cancha principal de Tigres Rugby Club. El lanzamiento del medio de Mar del Plata, que ahora la juega con el número 12, va allí Baltasar Ozu al piso, tacleando, es bueno el tacle y la obtiene, entonces a la pelota del equipo salteño, es de salta, Va a jugar Leonardo Gea. Vamos a jugar más adelante, muchachos. Vamos a poner el equipo más adelante. Allí patea Gonzalo Mariano García Azcarate. Me confundo, son 5 o 6 jugadores Azcarate. Le mandamos un gran saludo a toda la familia Azcarate que seguramente estarán siguiendo el partido también desde sus casas. Más allá de que. Es obvio que están acá apoyando, en este caso a Mariano y obviamente a todos los jugadores salteños. ¿eh? Estamos en mitad de cancha. De aquí será el lanzamiento de Valentín Richer, el jugador salteño entonces de lanzar la pelota allí en el line, el hooker, la pelota que va jugada hacia la cola, la gana el seleccionado de Mar de Plata, la pierde, salta en esta... Faceta de juego, el pase que se va hacia atrás, ahí no con los errores provocados por las inclemencias del tiempo y la pelota mojada. Lo podíamos observar allí, eh, de qué manera no podía atrapar la guinda el jugador de, de Mar del Plata, eh? que no podía agarrar la pelota y ni siquiera sabía para dónde. Había, había ido. Por eso hay Scrum y es para el seleccionado Salteño, un poquito más allá de mitad de campo de juego. Ha reaccionado y ha mostrado tener buena reacción el pack de forward Salteño, que ahora también lo lleva al de Mar del Plata. La pelota es jugada con Bernabé López Fleming, que pega bombazo hacia arriba. Vamos a ver si logra llegar eh, Cantamarc si logra llegar Baltasar su Cantaba Marc y la atrapaba el jugador de Mar del Plata. Hubo un try parecido, esto lo practican los jugadores salteños, en cuyo hemos visto cómo frota la lámpara mágica en algunas ocasiones en la apertura del de seleccionado salteño que allí intentaba entonces jugarla con Baltasar su Otra vez, mitad de campo de juego, otra vez line, el juego que se hace lento, que se hace complicado por el tiempo, por el clima, pero por el momento... El resultado parcial es de victoria para el seleccionado de Salta, para el seleccionado Bordeaux, cuando estamos llegando ya y entrando a los últimos 10 minutos de juego. Estamos en 30 minutos disputados por el momento. Y Salta gana entonces por un try convertido 7 a 0, try que fue convertido a los 5 minutos de juego. En el line. El seleccionado salteño, allí logra el tapping. Entonces, Ignacio Márquez, camiseta número 7 para él. Juan Catalano, el octavo salteño que va con mucha fuerza hacia adelante. Ya la tiene Bernabé López Fleming, Leo Gea, que intenta poner adelante también al equipo. Lucas Jándula, Nahuel Maestro, la primera línea del de seleccionado salteño. La pelota que pica de manera complicada porque hay algunos charcos así en el campo de juego. Llega la presión del equipo salteño cuando la pelota la tenía Mar del Plata, pisa afuera y va a haber line entonces para Salta. Parecía que la jugaba rápido o no. Se van a posicionar. Vamos a ver si hay line y mol. En este caso para el seleccionado salteño. Otra vez hay chance entonces para el seleccionado local. Hay posibilidades. Esto de entusiasma cada vez que Salta se pone adelante de tener la posibilidad de llegar entonces a apoyar otro try. Recordemos que Salta lo va ganando por 7 a 0, con un try logrado a los 5 minutos del primer tiempo. Va a venir el lanzamiento del jugador salteño. En el line, va la pelota al medio del line, la tiene Ignacio Marquíguez, arman el mall, el mall que avanza. Vamos a ver si llegan con esta formación. Sigue progresando, allí se planta un poco el Mol y ve infracción. El árbitro que marca ya entonces que va a haber scrum para Mar del Plata. Había chances, había posibilidades en esta para el equipo salteño que se diluyen entonces, vamos a ver si pueden recuperar. Ha mostrado tener buen empuje en el pack de forward el seleccionado Mayuato. Que ha tenido entonces hasta aquí un único try, el único try del partido con el cual entonces se está ganando este encuentro. Llega allí el tackle rápidamente de Lucas Jándula que no le permite al medio de Mar de Plata salir jugando. De manera cómoda. La pelota la sigue teniendo entonces el equipo visitante. Arremete el 3 salteño. Nahuel maestro. La tiene Leonardo Gea, el fullback el full del seleccionado de Salta. No libera. Ahí no con. Y va a haber scrum entonces para, para Mar del Plata. Cuando estamos entrando ya entonces en lo que es la recta final de, este, de esta primera etapa, de este primer tiempo, Sport Salta, tercer tiempo a través de Cablevisión en HD para la mejor imagen. Estamos viviendo las alternativas de la victoria parcial de Salta por 7 a 0 ante el seleccionado. De Mar del Plata 33 minutos De este primer tiempo Se van a jugar los últimos 7 La patada hacia arriba De Leonardo Gea La pelota que queda por allí No la pueden atrapar Presionaba Leo Gea El capitán salteño La tiene todavía Mar del Plata Y ahora se posicionan los jugadores de Salta Porque va a intentar el ataque del equipo marplatense No podían atrapar la guinda allí Está enfrente a los palos, pero la pelota la tiene el seleccionado del Trébol, el seleccionado de Mar de Plata, que allí sí quiebra uno de los tacles, el de García Azcárate. Llegaba a la cobertura de Santi David, que estaba por ese sector del, del campo de juego. La pelota que va hacia atrás es lo que indica el árbitro. Hay juego. Continúa Mar de Plata con la pelota en su poder. Va a utilizar el pie entonces. El medio scrum de Mar del Plata no puede atrapar la López Fleming, se cae la pelota y ahí entonces no con. Es, está enjabonada la guinda y hemos visto los errores por parte de los dos planteles al momento de querer atrapar la pelota. Se hace, se hace realmente, realmente complicado porque es un jabón la pelota con la lluvia, el barro, no es bueno el control que uno puede llegar a tener de, de la guinda. Tratan de tomar un poco de aire, mientras están armando ya así ahora el escraón que comienza a girar, la pelota que sale con el octavo de Mar de Plata, la tiene Juan Catalano, hay ventaja para Salta, logra ganar varios metros, Juan con mucha fuerza y mucha potencia, llegaba... Allí el jugador de Mar del Plata, pero había infracción. Vamos a ver. Pregunta López Fleming, ¿qué hace? Lo charla con el capitán. Va a pedir palos. Eh, pidió palos. Pide palos entonces. Va a patear. Estamos en 36 minutos. Eh. No sé si es la última. Pero... Tendrá chance entonces de sumar tres puntos más. Bernabé López Fleming, que acomoda la, la pelota, jugador del Jockey Club de, de Salta. Una excelente persona, Bernabé, ¿eh? lo conocemos. Desde muy chiquito, hoy le toca vestir la camiseta del seleccionado salteño. Hacemos silencio. Se escucha todo por acá, la concentración, la patada de López Fleming, que se va algo desviada, corta, era la última. Patea hacia afuera y termina entonces el partido con el resultado parcial, favorable a Salta, 7 a 0, lo ganan los Mayotitos a Mar de Plata. No sé cómo transformar un momento cualquiera en un momento especial. Yo sé que el Imperial Stout va muy bien con esta bondiola y que la Amber es una cerveza roja que tiene un sabor con notas dulces. Yo sé que la de trigo es fresca con un toque cítrico Gracias. y que a ella le va a encantar el aroma y el amargor del Imperial IPA. Que yo ya empecé a disfrutar de esta lager dorada e intensa. Sabemos que sabes, por eso hacemos una cerveza así. Cerveza imperial. Saber tiene su recompensa. Dale paso a lo nuevo. La automotriz Jack Motors, con más de 50 años de experiencia, llegó a Salta de la mano de Mia Motors. Pasa por Avenida del Bicentenario 1020 y conoce nuestros Subs, Pickup y Utilitario. Proba un Jack y financialo a tu medida. Te esperamos en Mia Motors, concesionario oficial Jack Motors, en Avenida del Bicentenario 1020 o ingresa a www.miamotors.com.ar. Conquistar a tu vecina en vez de comprar flores, llevaré granadina. SIS Alarma. Reacciona de la misma manera, alertando en segundos desde tu equipo de alarma a nuestra central de monitoreo que opera las 24 horas, los 365 días del año, atendiendo todos los requerimientos necesarios para que puedas dormir tranquilo. Su paz y tranquilidad es lo más importante. Ofrecemos un servicio para que mantengas tu atención en lo que realmente importa: tu familia. Sis alarma. Desde Tigres Rugby Club estamos con las instancias del partido entre el M18 de Salta y Mar del Plata. Vuelven del primer tiempo, Salta tomó la decisión de ir hacia los vestuarios, lo gana Salta 7 a 0. Mar del Plata estaba ya esperando desde hace algunos minutos comenzar y dar inicio a este segundo tiempo. De este el primer partido, la primera fecha del campeonato argentino que lo tiene a Salta entonces enfrentando a Mar de Plata. Recordando que la fecha que viene le tocará viajar, viaje largo hacia Mendoza. Allí va a enfrentar a la selección de, de Cuyo en el segundo encuentro. El pitazo del árbitro y el inicio del partido. Segundo tiempo, inicio del segundo tiempo. Tercer tiempo es por Salta, Cablevisión. Estamos en HD transmitiendo este partido por el campeonato argentino con la victoria parcial de 7 a 0 del seleccionado de Salta, que había arrancado muy bien el primer tiempo, con mucho ímpetu. Después, obviamente, hizo el gasto del equipo de Mar del Plata, pero bancó bien la situación Salta a partir del de juego de Forwards. Va a patear hacia los palos, va a intentar sumar tres puntos más. Apenas iniciado, van 40 segundos de este segundo tiempo, de esta segunda etapa. Se prepara Leonardo Gea, el capitán del seleccionado salteño, que va a intentar, ahora con viento en contra, ¿eh? pero con las chances entonces para Salta de poder sumar tres puntos más con la patada de Gea hacia los palos. ¿eh? El plano del fullback, el número 15 del seleccionado de Salta que va, que patea, que logra o oh no, no. No es buena la patada, no puede sumar y salta entonces sigue, 7. A cero ganándolo, no pudo sumar en esta. Leonardo Gea ha tenido dos chances de penal, el seleccionado salteño, primero con López Fleming y ahora con Gea, que no pudieron convertir. Decíamos que había vientos en contra. La pelota que se le iba por medio de los pies a Santi David, que logra recuperarla, la utilización del pie para ponerla en el fondo, no la puede agarrar tampoco el Medis Crown, se cae y no Ainocom por la situación del tiempo, está difícil, complicado agarrar la, la guinda, va a haber entonces Scrawn para el seleccionado salteño, que va a tener entonces este Scrawn. ¿eh? Cuando escuchamos allí la observación para que los jugadores suplentes del seleccionado de Salta estén bajo el mangrullo, resguardeciéndose, Todavía no ha habido cambios en el partido. Siguen jugando el 15 titular que saltó al campo de juego. Lucas Jándula, que la juega con López Fleming para Baltasar Osul. La pelota que iba para García Azcarate. No con nuevamente. Difícil atrapar los pases. Habrá que buscar con el juego más lento, más corto más seguro, cuando intenta desplegar la línea y meterle dinámica, allí es cuando aparece el error, por no poder atrapar bien la, la pelota. ¿eh? Este caso entonces en Loconde, el jugador salteño, y en el lanzamiento en el scrum para Mar del Plata, gira... Es bueno el empuje de los forwards salteños que han mostrado superioridad por los forwards visitantes. Ahí, Un, nuevamente, Scrawn giraba allí. Es lo que advertía el árbitro Córdoba de la Unión de Rugby de Buenos Aires que es el encargado entonces de impartir justicia en este partido entre Salta y Mar del Plata. Otra vez fuerte el pack salteño, logra sacarla el octavo de Mar del Plata. Mar del Plata que tiene la pelota, la utilización del pie, no va, una pelota que es atrapada por el jugador Tadeo González, que es el subcapitán de este seleccionado, utiliza el pie nuevamente Bernabé López Fleming, la tiene el Wynn de Mar del Plata que la juega al fondo, la agarra con seguridad allí, Leo Gea que la devuelve y la pelota se va directamente afuera, va a ver Line, de donde ha pateado entonces el jugador Gea, el jugador salteño, la pelota se fue directa, intenta jugar rápido Mar del Plata, pero no lo, no lo hace finalmente. Se reúnen los forwards malplatenses, ya están en la línea los salteños, los llama el árbitro al line entonces para que se haga cinco minutos de esta segunda etapa, cinco minutos de este segundo tiempo, Salta lo gana 7 a 0, recién acaba de comenzar la segunda etapa, por allí dentro del campo de juego Alejandro Chaneton, uno de los entrenadores dando algunas indicaciones en lo que es el line. De, de Salta, va a advertir algo el árbitro del partido, con los jugadores tanto de Salta como de Mar del Plata. El hooker marplatense que lanza entonces la pelota queda allí dividida, pero queda del lado de Mar del Plata, se para bien el uno marplatense y agarra la pelota, va hacia adelante con el juego corto, el juego lento, intenta pasar el rack. El equipo salteño era Nahuel Maestro, camiseta número 3 para el jugador de Gimnasia y Tiro, cometía la falta y va a haber entonces scrum para el seleccionado de Mar del Plata. Ha sido un partido trabado en varias situaciones de el encuentro cuando se prepara el jugador García. Bajan todos los jugadores salteños entonces para el ejercicio precompetitivo. Y calentar motores para algún cambio que pueda llevarse adelante en este segundo tiempo. Hombres de refrescos. El pack fuerte del seleccionado de Salta. No logra controlarlo el equipo visitante. Juega la pelota por el centro de campo de juego. Vamos a ver. Se escapa la apertura. Va a llegar la pelota hacia él. Donde más agua hay. Llega bien Leonardo G allí con el tacle. Sin embargo, la pelota todavía la tiene. El seleccionado de Mar del Plata puede ser pescada, dividida, la tiene salta, la recupera Lucas Jándula, pero marca infracción entonces el árbitro y otra vez penal en favor de la visita. Lucas Jándula que ha mostrado tener buen juego, el medio scrum de Gimnasia y Tiro, que ha tenido un gran cuadrangular allí en, en Mendoza, cuando le tocó entonces jugarlo. Hace un par, de semanas, un par de semanas atrás. Es un lindo equipo el que tiene el seleccionado de Salta. Esperemos poder sumar puntos en estos próximos minutos. Todavía está el partido abierto. Solo un try convertido. En favor del equipo salteño. Y el resultado 7 a 0 entonces para, para Salta. Seguramente habrán hablado y mucho en el entretiempo. El físico acá será importante porque, más allá de que el partido ha sido un alto rigor físico, el campo de juego también será jugará su pasada en cuanto a el nivel de cansancio que pueda tener cada uno de estos jugadores. ¿eh? Es buena la patada allí de López Fleming descomprimiendo el juego. Y va a haber line cerca de la mitad del campo de juego para el seleccionado de Mar del Plata. Es por Salta, tercer tiempo, TV, a través de Cablevisión en HD. Estamos con las alternativas de este encuentro. La primera fecha del campeonato argentino, menores de 18, conformado por las uniones que conforman la UAR. Salta en su debut, ganando el encuentro 7-0 a Mar del Plata. La pelota que está trabada allí arriba, disputada, la puede recuperar Salta. La pelota que sale del lado salteño. Volvía allí un jugador, habilita el árbitro. Nos parecía que había infracción, pero la pelota la tiene Mar del Plata. El árbitro siempre tiene la razón. Uno de los viejos adallos de. El rugby intenta ir hacia adelante el 15 Mar Platense. La patada cruzada, tendrá que haber seguridad y hay seguridad. Canta Marc. Entonces, Tomás Elizalde, jugador de Tigres Rugby Club. Estamos aquí en Tigres. Quería que la juegue más rápido Paulino Herrera, que abría sus brazos allí. La atrapa el wing de Mar del Plata con seguridad después de varios no cons que se habían cometido por la pelota porque la pelota está complicada de, de agarrar porque está mojada y el grip no es el mismo ahora sí los jugadores están teniendo mayor recepción de la guinda Mar del Plata eh, que ha avanzado que ha tenido posibilidades que no ha podido lastimar se ha plantado siempre bien salta en defensa. Y esta vez vuelve a reiterar, vuelve a repetir, recupera la pelota del seleccionado Salteño. Mariano García Karate, Pupi García Scarate, que la va, a sacar, la va a sacar afuera. No gana muchos metros. Queda disconforme con, con la patada. Pero le va a tocar entonces a Valentín Richard. Echar la pelota en ese line, en el lanzamiento, desde el costado. El manager del plantel, Becken, que trata de secar algo la, la pelota con la toalla. Vemos allí los colaboradores muy cercanos a la jugada, la jugada que la tiene Lucas Jándula, Juan Catalano, que va hacia adelante, el octavo salteño, guarda la pelota, la cuida. No la liberan, entonces hay penal. Hay que habilitar más rápido, es lo que le dicen del costado del campo de juego. El penal que es sancionado por el árbitro Córdoba. Y Mar de Plata que logra ahora sí ganar también varios metros y poner en otra situación de ataque. A su seleccionado. Eh, no ha sido. No ha, no ha predominado ni uno ni otro equipo en el lanzamiento de los lines. Ambos planteles han tenido inconvenientes. También por lo que veníamos diciendo, más allá de no poder atrapar fácilmente un pase, también en el lanzamiento se hace complicado. Por eso juegan al toque, más que nada. Aquí sí la juega segura, Mar del Plata. La juegan con. El número 6 que va al piso, se plantan los salteños, van a intentar recuperarla, se posicionan, la juegan a la punta, se vuelve a caer esa pelota, va hacia atrás, parece indicar el árbitro. No, sí hay, no con del Apertura Mar Platense. Y nuevamente por ese error, salta, obtiene la pelota. ¿eh? El Apertura de, de Mar de Plata. Que intentaba agarrarla, Santiago Mar Mariani. Y la pelota se, se caía. Daba un poco más de aire de juego el árbitro del partido. Y volvía hacia atrás porque no progresaba entonces el seleccionado Salteño. Que va a tener otra vez Line a su favor. Y que va a tener la, la chance entonces de poder tener nuevamente juego. Intentando otra vez atacar. ¿eh? La pelota la tiene el seleccionado de Salta. 7 a 0 es el resultado parcial. Estamos en el segundo tiempo. 13 minutos de esta segunda etapa. López Fleming, la utilización del pie. La pelota que pica y la agarra otra vez el Wim Marplatense. Llegan dos jugadores salteños. No la suelta y hay penal. Entonces para Salta. que llega rápidamente con la presión. Allí estaba. Tadeo Elizalde, también estaba Baltasar Osú, que llegaban rápidamente a ahogar, a meterle presión al Windmar Platense y Salta entonces que recupera. Penal en favor del seleccionado salteño. La utilización del pie del centro local. García Ascárate Y ahora es Salta que va a tener entonces ataque. Cuando... Estamos ya, decíamos, en 14 minutos, 15 minutos ya de este, de este segundo tiempo. Otra vez entonces habrá line para el equipo salteño. ¿eh? No ha parado un momento de llover. La lluvia, la lluvia ha sido constante, de punta a punta. En este partido que. Hasta aquí lo tiene entonces vencedor al equipo salteño. Cuando vemos que se prepara el jugador Lucas Luque, que al parecer va a ingresar en esta segunda etapa. Pierde la pelota salta, va a haber un cambio entonces en el seleccionado salteño. Va a salir Lucas Luque. Y va a entrar el jugador Marini, que es jugador de Tigres. Banana, Marini. Un reemplazo, estimamos, de Lucas Luque. No hay pelota, ahí llega entonces. Y se va a reanudar el juego. 10 de agosto, los Pumas en Salta. Falta la... Que se haga oficial este anuncio a partir de la Unión Argentina, pero grandes chances de que esto suceda, grandes posibilidades de que los Pumas estén cerrando el año antes de jugar en el Mundial aquí en la provincia de Salta. Vía Friquipus la juega entonces Mar de Plata, la tiene el seleccionado de Mar de Plata que hasta aquí no ha podido marcar puntos. La pelota que sale escupida allí de. Esa situación de juego. García Cárate. Fortaleza en el jugador de Universitario. Que se lleva por delante dos jugadores de Mar del Plata. La pelota la tenía Lucas Jándula. Hay penal, no liberan. Y sigue entonces el seleccionado Salteño con situación de ataque. Van a parar allí el partido. Va a llamar al capitán vamos a ver si va a haber alguna. alguna tarjeta el capitán es martiano alfano. ha habido solo una advertencia por parte de el árbitro de la urba. piden palos y vamos a ver si como dicen la tercera es la vencida. la tercera opción de sumar tres puntos. Primero no podía Bernabé López Fleming, después intentaba Leonardo Gea. Ahora le toca el turno a Mariano García Azcárate, a Pupi García Azcárate. Jugador que ha llegado hace muy poco tiempo también de una concentración a nivel nacional. Concentración UAR. Se prepara. Ahora sí no es mucho el viento. Mira las haches. Y vendrá la patada del jugador de universitario, que también se va afuera. No ha sido buena la patada, sigue todo igual. Ha quedado estancado después del try a los cinco minutos del primer tiempo, sigue 7 a 0. Hay que ganar o ganar este partido. Será totalmente importante para el seleccionado de Salta poder ganar este encuentro, arrancar con el pie derecho, ganar el primer chico, ganar el primer partido. Le va a permitir a Salta pensar en meter un batacazo en, en Cuyo y, y llegar lo mejor posible al concentrado donde va a jugar ante Rosario. Ya hay ventaja. Un penal grosero por parte de primera línea de Mar del Plata. La tiene López Fleming que se banca allí a un par de jugadores de Mar del Plata. Baltasar Ozú que la juega con el pie. Llega Tommy Elizalde. No puede levantar esa pelota. Gran chance, gran posibilidad para Salta, que se diluye entonces al no poder agarrar allí la pelota. El otro de los, el win salteño, Tommy Elizalde, que estuvo muy cerquita de haberla agarrado, tenía a metros nada más el ingol y la posibilidad de apoyar un segundo try para el seleccionado salteño, que ahora sí está cerca, que ahora sí está jugando al ataque. Obviamente, Mar de Plata intenta restar en el marcador. Un marcador que todavía le sigue siendo favorable al equipo salteño. Nueva, posi nueva posibilidad, nueva chance de patear a los palos. Eso es lo que pide el capitán Leonardo Gea, que precisamente va a ser el encargado de la patada hacia los palos. En este nuevo penal sancionado para el seleccionado de la URSS. Leo Gea de Universitario que se dispone entonces, lo vemos allí muy cerca, Leo González, que está colaborando como manager en el seleccionado salteño, alcanzando el tic ahí, para que esta, la patada de Leonardo Gea, se va desviada también, nos parecía que llegaba buen destino, otra vez erra el cuarto penal, errado por el seleccionado de, de Salta que no logra sumar. La verdad que uno puede llegar a la mental después. No poder sumar con estas chances y estas posibilidades. Pero va a Salta, intenta el ataque. El arranque del equipo salteño. Por el centro del campo de juego. Ya muy cerca del ingol. La pelota que no podía atraparla allí García Azcárate. Se diluye el ataque. La obtención de Mar de Plata. La utilización del pie. Vamos a ver, ahí lo va a atrapar y la agarra bien. López Fleming. Gea. La juega con Santi David, que se refala, se cae, pero logra reincorporarse e ir hacia adelante. Ya la presenta para que sea Lucas Jándula que la juega rápidamente con Ignacio Marquíz, que logra zafar de uno, dos jugadores. Va al piso, se levanta nuevamente, es un titán. Ignacio Marquíguez con la camiseta número 7 de gimnasia de tiro. Lucas Jándula la juega con Valentín Richter. Que va hacia adelante. Cuando va a haber cambios para Salta, todavía siguen los 15 titulares que arrancaron este partido. Y es buena esta situación para el seleccionado de Salta, que está con chances, con posibilidades de poder entonces apoyar un segundo try. Un tacle alto, la pelota que le queda al seleccionado de Salta, que logra apoyar entonces el try. Trae, trae, trae para Salta. El local Tomás Elizalde, jugador de Tigres, logra apoyar entonces. El segundo try para el seleccionado salteño. En 21 minutos, 22 minutos ya de este segundo tiempo, llegó nomás el try para poner momentáneamente el partido. 12 para Salta, 0 para Mar del Plata. La victoria del equipo salteño. En este su debut en el campeonato argentino logró quebrar la defensa allí el equipo local. Cuando lo vemos Agustín Chávez allí asistiendo a alguno de los jugadores que ha recibido algún golpe, me parece que es el jugador Pérez, jugador del tiro federal, el representante del tiro federal que está vistiendo entonces la camiseta de los eh, Mayotitos. Vamos a ver si viene el bonus, la conversión. Vamos muchachos. Viene la patada que va con buena dirección. Sí, banderas arriba. Suma, salta, dos puntos más. Salta, lo gana 14 a 0. Ese es el resultado. 14 a 0. Gana, salta entonces. Todavía falta mucho, todavía queda mucho. Pero viene bien el equipo salteño. Vamos a actualizar otra vez. El tiempo de juego, 23 minutos. Estamos ya transitando en esta segunda etapa. Va a haber cambio de primeras líneas en el seleccionado salteño. Ya se preparan allí los jugadores para ingresar enseguida nada más. Santi David que atrapa la pelota. Ese es el sector del campo de juego donde más agua hemos visto que, donde más charcos se han formado a partir de la llovizna que ha caído durante todo el día en nuestra provincia, en nuestra ciudad y aquí en San Lorenzo ingresan entonces hay cambios en el seleccionado de Salta, refresco en su primera línea. Hay un par de cambios entonces le dan oxígeno a los forwards que han sido el baluarte de este partido. Hemos visto que a partir de el juego de los gordos de los más fornidos de los forwards. Salta ha encontrado dos tries. Y han sido lo que mayormente han estado haciendo el gasto, sobre todo en el momento del juego corto. Han estado teniendo realmente mucho desgaste y es bueno entonces la inclusión de estos jugadores de refresco que vendrán bien al equipo salteño que lo gana lo gana 14 a 0 dos tries convertidos por el seleccionado de salta cuatro penales cerrados por el equipo salteño no ha tenido y no ha sufrido mayores sustos el seleccionado local la pelota que le queda a santi david y el árbitro que marca el no con se iba santi david para un nuevo try de salta pero había no con allí de un jugador salteño que no podía atraparla entonces la pelota que se le caía iba a haber scrum para Mar del Plata los jugadores de Mar del Plata que levantan la mano están pidiendo que hagan rápidamente el cambio también hay jugadores de refrescos para el equipo de Mar del Plata allí ingresan le da la orden el árbitro del partido. Recordemos que el próximo fin de semana se va a estar iniciando lo que va a ser el campeonato regional jugado por Tucumán, Santiago del Estero y también Salta. Y que en la primera fecha los equipos salteños van a tener, primero, choque de salteños entre Universitario y el Jockey Club de Salta. Partido picante. Y Gimnasia creo que tendrá un arranque dificilísimo ante Tucumán Rugby jugando de visitante. De visitante allí en Yerba Buena será el debut de El Albo ante Tucumán Rugby. Y Universitario que será local ante el Jockey Club de Salta que tiene nuevo staff de entrenadores. El head coach es... Mariano Uber, el ex entrenador de los Mayuatos, el ex entrenador de el seleccionado mayor de Salta. La pelota que es echada entonces allí en el scrum, otra vez el pack salteño que se impone. La utilización de la patada de Mar del Plata, la recepciona bien el fullback salteño que llega hasta ahí, estacleado. Pero la pelota la tiene Salta. La va a jugar el medio, Lucas Jándula, con uno de los hombres de refresco, Banana Marini, que va al piso. Lucas Jándula para López Fleming, que recibe allí el tackle, pero no suelta la pelota. La deja del lado salteño, la guarda, la cuida bien y consigue inclusive el penal. Entra a correr también la cabeza ¿no? de los jugadores de Mar del Plata que han intentado, que no han tenido opciones muy claras, pero que no han podido doblegar la defensa del equipo salteño. Y esto irá también haciendo mella en la cabeza. Si a eso le sumamos que Salta acaba de apoyar un try hace algunos minutos y que el tiempo va pasando, se le va a hacer cuesta arriba. Al equipo de Mar de Plata. No hay que bajar la intensidad, hay que seguir buscando lastimar al rival y llegar a marcar puntos entonces para el equipo salteño, porque todavía queda y mucho en esta segunda etapa. Estamos en 28 minutos del segundo tiempo, habrá que jugar también ahora con inteligencia. El jugador Sarabia que bajaba la pelota, allí la tiene Bernabé. López Fleming. Jándula. Gea. La utilización del pie. Vamos a ver si llega Santi David, que tiene velocidad. Cantan Mark. Tienen que volver los jugadores salteños. Bueno, la pelota que no se va a ir, ¿eh? la tiene el fullback Leo Gea. Santi David. Camiseta número 11 para el win salteño, el win del Jockey Club de Salta. Jándula, López Fleming. El pase que termina en Sarabia. Que va hacia adelante. Otra vez Jándula, López Fleming. Llega la cobertura de los jugadores de Mar del Plata, pero la pelota la tiene todavía. El equipo salteño, y ahora sí hay infracción. Va a haber Scrum. Están chequeando el tiempo, están chequeando los relojes, los árbitros. Lo vemos allí a Iñaki Barraguirre de Salta, árbitro del panel War de la Unión de, de Rugby de, de Salta. Y también Sebastián Colabino, que son los árbitros que están colaborando con el árbitro que ha llegado desde, desde la urba. ¿eh? Bien, seguimos entonces. 14-0, lo gana el seleccionado salteño. Estamos transmitiendo a través de Sport Salta, tercer tiempo. Y por cable visión la transmisión de lo que es el partido entre el seleccionado de Salta y el seleccionado de Mar del Plata. 14 a 0 lo gana momentáneamente el seleccionado local. Y nos vamos metiendo ya en una recta final en momentos decisivos del encuentro y del partido. Estaba atacando Salta, ahora lo utiliza el pie. Para enviarlo entonces a el line con las tribunas que muestran realmente muchísimo público acá. Lo que va mostrando que el rugby es un deporte donde se ve mucha gente cada fin de semana. Pero vamos a marcar algo que para nosotros realmente es lo mejor: que es que vemos que la familia se llega a ver rugby. Y hoy apoyando a estos jugadores, a nuestro seleccionado, el seleccionado de Salta, que aquí tiene un line a favor, la pelota que es perdida. Bueno, no da ventaja, marcaba parcial en el lanzamiento. La pelota va a ser de Mar del Plata. El encuentro... Que ya tiene entonces algunos cambios, tanto para Mar de Plata como para el equipo de Salta del seleccionado Bordo. Eh, vamos a recordarle a la gente que nos pueden escuchar durante la semana en FM Profesional 89.9. Estamos de lunes, martes y miércoles, de 10 a 11 de la noche, en esa frecuencia, haciendo tercer tiempo radio y con todo el contenido de los compactos, resúmenes en tercer tv.com.ar. Hoy también con esta transmisión a través de Sport Salta, todo el contenido del deporte salteño a través de Sport Salta. Y el rugby junto a Tercer Tiempo por Cablevisión. El juego se hace lento, el juego se hace se frena a cada rato. Y lo bueno de todo esto es que los minutos siguen pasando y el resultado sigue siendo favorable para Salta por 14, 14 a, a 0, ¿eh? 32 minutos. Entramos en la recta final. Otra vez el pack salteño como en todo el partido, imponiéndose sobre el pack de los de camiseta blanca, los del Trébol. Hay ventaja ya de Nocom para... El seleccionado visitante, el pie, la pelota que pica y sale. Llegan rápidamente a ver si juegan el line rápido. Va a lanzar el equipo salteño, ese, ese line. Lo gana Salta, está debutando con el pie derecho el seleccionado de Salta. Recibe los aplausos el capitán. Salta al campo de juego el jugador García, sale de Gea. Entra uno del jockey y sale el capitán de Universitario. Él ya tuvo su experiencia dentro de lo que es el campeonato argentino. Él jugó el campeonato argentino 2018. Acá jugó ante Mendoza y Salta le ganó a Mendoza jugando en el único partido de local. En este partido Salta lo va ganando 14 a 0. Se lo gana a Mar del Plata, a quien. Hace un par de semanas le había ganado tan solo por un punto, hablando de la paridad y lo parejo que son estos dos equipos. Es buena la jugada de Salta. Hay infracción en favor del equipo local. Y vamos a ver cómo. qué jugada van a preparar en este momento. Vamos a ver si logra lastimar otra vez el equipo salteño ya en, esta, en este tramo del partido. 35 minutos ya de este segundo tiempo. Estamos ahí, muy cerquita de quedarnos con la primera victoria. Y estás ahí, viviéndolo por Sport Salta, tercer tiempo en Cablevisión. El debut victorioso hasta el momento del seleccionado de los Mayotitos. El seleccionado menores de 18. La pelota que la tiene el seleccionado de Salta. Va a aparecer Santi David, que se zambulle. En el lingol y logra apoyar entonces el tercer try para Salta. Es try de Salta, 19 a 0. Lo ganan los Mayotitos. Lo gana la Bordeaux. Falta la patada, 19 a 0. Llegó el try de Santi David, el jugador del Jockey Club de Salta. 36 minutos, 35 minutos llegó el try, el try de, de Santi David, el tercer try para el equipo salteño y va a venir la, la patada. ¿eh? La balanza que se inclina entonces en favor del equipo local que está en situación de quedarse entonces con la victoria en este el primer encuentro, el debut en el Campeonato Argentino, la patada que es positiva, hay OK de los jueces de touch, bandera en alto y Salta se pone entonces 21 a 0, gana el seleccionado salteño 21 a 0 y con bonus así es, porque acaba de apoyar el tercer try con más de tres tries, sacan el punto bonus, es una victoria importante, valiosa, valiosísima. Para el equipo de Salta, mira la hora el árbitro. Va a haber Scrawn en mitad de cancha. Ya estamos, ya estamos. Según el cronómetro nuestro, estamos en 37 minutos. No queda absolutamente nada. Ya había mirado la hora también el referee del partido. Vamos a ver las últimas jugadas. Va a haber varios cambios. Entre ellos va a entrar Tomás Anduni. Jugador de gimnasia, también. Vamos al jugador Pérez. Se meten en el campo de juego. Le hacen seña de que todavía no pueden ingresar. Estaban ya metiéndose al campo de juego los jugadores salteños. Pero bueno, en definitiva, Salta se va a quedar entonces con la victoria ante. El equipo de Mar del Plata la van a sacar afuera y Salta se va a quedar con el triunfo. La victoria que es Salteña, que es de los Mayotitos, que ganan y vencen a Mar de Plata, 21 a 0. Brazos en altos para los jugadores salteños. Importantísimo ganar así, quedarse con la primer victoria en lo que es el primer paso que da en este campeonato argentino. Nos vamos a ir al campo de juego con entrevistas desde el campo de juego con los jugadores salteños. Muy bien, estamos, acaba de terminar el partido, victoria del seleccionado Salteño. Le voy a pedir que se corra un poco más allá. Vos, vos ponete al lado de, ahí está, eh, para que lo puedan ver bien en casa. Están pasando el partido, lo van a ver en Cablevisión a partir de las 8 de la noche. Felicitaciones, se ganó, había que arrancar así. Muchas gracias, sí, era nuestro objetivo principal, eh, ganar con una victoria local, siempre. Bueno, eh, contame que, cuáles fueron las claves para esta victoria y arrancar ganándole ante Mar de Plata. Y la clave es que lo venimos pensando de que empezó el año, Venimos mentalizado por este partido y nada, nos venimos preparado de la mejor manera. Bueno, pensaba que se iba a dar un partido así. Hoy el clima seguramente también jugó su parte, ¿no? Sí, la verdad que el clima fue algo imprevisto por la lluvia que comenzó de ayer. Pero bueno, lo, lo, subimos, lo, supimos, lo supimos controlar y con el juego nuestro que le planteamos, no pudieron, o sea, pudimos ganarlo, por suerte. Bueno, este, vení, vení, Mariano. Pupi, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy contento por la victoria de hoy. Se ganó, había que arrancar así, le decía recién a tus, a tus compañeros. Sí, la verdad que hermoso no con el pie derecho y más en casa, acá con, con toda la gente de nosotros en Salta. Santi, ¿cuáles fueron los fuertes que tuvo hoy, que mostró hoy Salta? Para mí, los fuerte fue la agresividad, la defensa y nada, sabe manejar los momentos para sumar puntos. Es verdad, no se defendió bien, si bien era complicado jugarla por afuera, buscar dinámica, los forward también hicieron lo suyo. Sí, tuvimos mucha reposición en la defensa. Supimos plantearlo muy bien, así que con la defensa lo pudimos mantener y por suerte el lingol terminó en cero. Bueno, Mariano, seguramente habrá un viaje largo, pero eh, después de esta victoria eh, va, va, va a ser eh, un viaje lindo para, para estar siguiendo ya y viendo la segunda fecha del argentino. Sí, la verdad es que con la victoria de hoy ya encaramos con otra, con otra cara el viaje a Mendoza, así que esperemos hacer un buen papel allá. Bueno, Santi, eh, cerrá, no sé, dedícalo. El otro día te, te olvidas de alguien en la radio. ¿A quién se lo dedicas? A mi mamá. A mi mamá porque me olvidé de decirle en la radio y se ofendió después, así que listo. Muchachos, ¿qué se hace hoy después de la victoria? Y bueno, principalmente festejar, alegrarnos por la victoria y bueno, a ir a casa contento y juntarnos con con nuestra gente que más queremos. Gracias y felicitaciones. ¿eh? Ahí están los jugadores de Salta que pasaban entonces en la entrevista eh, aquí en el campo de juego, bancando la lluvia. Las felicitaciones que llegan a los jugadores, al, a todo el plantel, de, por parte de los familiares que han venido a ver este partido. Eh, nosotros vamos cerrando la transmisión que hemos tenido el día de hoy. Desde Tigres Rugby Club, en un inicio de una serie de transmisiones que vamos a tener a lo largo del año, acompañando al rugby salteño. Ustedes ven sombrillas y paraguas por todos lados, eh, es que está lloviendo y mucho. Vamos a venir con el campeonato regional y vamos a estar mostrando lo que va a ser el campeonato regional a través de Sport Salta, de tercer tiempo y de cablevisión. El agradecimiento para. Este, el amigo Espósito que ha hecho posible también que estemos a través de cablevisión en HD pasando todo lo que pasa con el rugby, el rugby salteño. Volvemos en una nueva ocasión cuando el rugby nos convoque.